Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe este viernes 6 de octubre. Llegamos al final de la semana. Soy Ramiro Trejo y con mucho gusto le informaré junto a un gran equipo de profesionales. Llovió en la capital chiapaneca durante la madrugada de este viernes. Por supuesto, se registraron algunos encharcamientos en algunos puntos de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, no fue necesaria la presencia, vaya, de los cuerpos de emergencia. Lo que es un hecho es de que debemos de tomar precauciones cuando se registren estas lluvias aquí en Tuxtla Gutiérrez. En este momento se encuentra la ciudad bastante nublada. Si usted se va a trasladar a su centro de trabajo, en algunos puntos de la capital chiapaneca se registra una ligera llovizna. ¿Qué le parece si juntos conocemos los titulares del día? ¿Qué es lo que tenemos hoy en nuestra portada aquí en Ultimátum Chiapas, donde la verdad no puede esperar? La diputada Olga Luz alza la mano y dijo, ¿por qué yo no? La legisladora federal Espinosa Moral señaló que se inscribirá en los procesos que su partido o la alianza ponga en marcha con miras a conquistar la candidatura al gobierno del estado. Sobre la coalición que pueda haber, sentenció, la política todavía es un tema de partidocracia y tenemos que unir fuerzas y también nuestras diferencias para que se hagan coincidencias. Tito Rubín, consejero de CFE, Sacil de León, son tiempos para la juventud. Carlos Morales, el mejor, así lo dijo Mitofsky. En Cacahuatán, Castillejos, suma voluntades. En Tapachula, Rosy Urbina pidió licencia. Roberto Rubio, ¿a qué le juega? Rutilio Escandón, hay vocación turística, artística y artesanal. Por supuesto, también le invito a que lea nuestro arsenal de plumas. Hoy tenemos Austral de Ricardo del Muro, acá entre nos de Alejandro Moguel, Quebradero de Javier Solórzano y por supuesto Tarot Político del director de esta casa editorial, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Lo que tenemos hoy en nuestra Chiapas, donde la verdad no puede esperar la reforma. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, chiapas.com.mx. Vamos directamente a la información. Personal civil de la región norte y de Pichucalco informaron durante la mañana de este viernes se presentó una inundación con tirantes de hasta 80 centímetros en el tramo carretero Pichucalco-Teapa a la altura de la Universidad Valle del Grijalva de la cabecera municipal. Derivado de las lluvias que se han presentado en las últimas horas aquí en la entidad chiapaneca, es muy importante mencionar que hasta el momento solo hay transitular para camiones pesados. Pactos ha reducido el paso por ciudad. Sin embargo, también las autoridades afirmaron que en el momento no se lesionada, vaya, por estas lluvias durante horas de aquí en Tuxtla Gutiérrez. Dieron apoyo también para localizar a un joven. Familiares de Javier San Mandujano pidieron el apoyo de las ciudades estatales, la ciudadanía, para dar con el paradero de este joven, quien desapareció el pasado 30 de septiembre. María Guadalupe Granados Palacios, esposa del joven de 8 años, ante los medios que este fue visto por última ocasión al salir de su domicilio, estilo de sus papás, en la colonia Jardines del Legal de la capital chiapaneca, cerca de las 2 de la tarde del pasado día sábado. A la fe de la Fiscalía de Investigación, Secretaría General, Gobernador y Presidente de la Él es un para en este caso da tanto como las campadas para salir puerto de Lonaya Basílica. Quítenos las circunstancias de lo que iba a hacer. Corrijo el dato, la última vez joven le habló a Jano de edad, cerca de la mañana de la mañana, sábado, por una fe enorme a todas las, los dos de Ultimátum. Vamos a continuar con la información por encima de diferencias ideológicas de amplio Chiapas. Si la ciudadanía le da la oportunidad y también la confianza, la diputada federal Olga Luz Morales irá en los procesos que su partido o el Frente Amplio Chiapas pongan en marcha para estar la candidatura al gobierno de Chiapas. Afirmó que es tiempo de que la ciudadana lucre. Dijo, yo antes soy ciudadana. Yo creo que por eso son mi compromiso también ciudadano. Sí, no, afirmó al recalcar que en su momento se verá en la boleta. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aquí en el estado de Chiapas y que lo hemos estado haciendo? No solamente necesitamos, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? En inicio, pues no podemos negar que todavía la política es un tema de partidocracia. Entonces estamos fomentando la unidad entre el PRI, el PAN
y el PRD. A veces nos preguntan y nos dicen, ¿cómo es posible que el PRI, el PAN y el PRD estén unidos en una sola alianza, en un solo frente? Porque tienen ideologías muy distintas. El PRD es totalmente progresista, el PAN es un poco más conservador, el PRI pues con una historia a nivel nacional. Lo estamos haciendo por el bien de Chiapas y lo estamos haciendo por el bien de... Y no es solamente el... Hemos estado levantando la voz los tres partidos a nivel nacional, a nivel estatal, para que tengamos más seguridad, que haya una... El tema de la migración, que es un tema que ha muchísimo... Ahora vamos con información de Tapachula, porque la principal rosa ausencia del ayuntamiento en área, el cabildo de la Tapachula otorgó por unanimidad la licencia oral por 12 días a la presidenta Romina Castañeda, y con fundamento en el párrafo del artículo 22 de la Ley de Desarrollo del Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, se designó a la primera regidora Gladiola Soto para que de manera temporal asuma la hora exaltañeda. Hizo el anuncio oficial desde el Parque Nario de la Perla del... Ciudadanos y ciudadanas tapachultecas, a ustedes, a quienes me han dado de corazón su respaldo, su cariño, su apoyo, me permito informarles que el día de ayer, miércoles 4 de octubre, solicité a los integrantes de este cabildo la autorización para ausentarme de manera temporal del encargo que ustedes me confirieron. Quiero decirles que esto no significa que no voy a continuar con este encargo conferido por la ciudadanía. Sin embargo, es una oportunidad, un momento histórico para poder seguirle sirviendo a todas y a todos los chiapanecos. Me voy a retirar porque quiero, pretendo y busco seguir con la Cuarta Transformación, darle continuidad, pero sobre todo defender lo que la 4T ha logrado para el bien del pueblo mexicano y, por supuesto, chiapaneco. Regresaré muy pronto y seguramente seguiré contando con tu respaldo, con tu cariño, pero decirte que tenemos que continuar defendiendo la 4T. Nos quedamos ahí mismo en Tapachula porque la Cruz Roja atendió a una persona que no por constal, una persona con droga cristal, fue a médicos de la Cruz Roja Mexicana alrededor de las 2 de la tarde jueves. Los paramédicos recibieron un llamado de auxilio luego de que una persona estaba accionando. La unidad de la Cruz Roja acudió a la Sexta Avenida Norte, Central y Primera Oriente. En ese lugar localizaron a una persona en la Bagmar N de 37 años de edad. La persona que convulsionaba dijo que había inhalado droga costal. Al ser revisado, se encontraba con tal estro de parámetros normales. Riesgo su integridad física. Los parámetros que la persona se lugar lo hidrata estas sustancias. Ahora vamos a chiate porque allá asesinaron a una persona. Una persona, por cierto, de nombre Miguel N, de 30 años de edad aproximadamente, fue a balazos por dos sujetos en la colonia San Juan del Río de Suchiate. El N se desplazaba a bordo de taquido por dos sujetos que también iban en otra motocicleta y le realizaron paro. Sexta Avenida Norte de la colonia Juan, que le dieron alcance, pero Miguel trató de salvar su vida. Tiró la motocicleta y empezó a correr para ser asesinado. Solo había avanzado unos 100 metros de donde dejó la tirada, cayó. Los asesinos se acercaron, mataron a balazos. Después, la fuga con rumbo desconocido a bordo, puesto una moto. Acudieron al lugar que la persona traba sida. Era necesario estar el levantador al escaliado. Vamos a otros temas, a Fidalgo, porque allá reportaron a toda su familia. Lo están buscando. Amigos, puesto que también una persona indicada como Ángel Cárdenas fue reportada como desaparecido con fecha 4 del año en curso. Ángel Cardecón, de 46 años de edad, originario de Hidalgo, tiene una media fila tez clara, con pintura de pochico, pesa alrededor de 90 kilos, cabello negro militar, ojos ovalado oscuro, como seña particular, lunar en el ojo derecho, tiene una cintura en forma de L en la espalda, bien, en el hombro derecho. Refieren que el 3, alrededor de la 1 de la tarde, fue la última vez que vio a su concubino de nombre Ángel Cardecón en la localidad de San Juan, perteneciente a Hidalgo, zona, estaba a bordo de su motoneta marca Honda 10, desconociendo hasta el momento su paradero. La fiscalía dedicado en el programa Has Visto A, donde indica la búsqueda de Ángel Cárdenas Chacón. Usted lo está viendo esto una reporte. En última, tocarse a lo de la Federal Estado. Se registró también un accidente muy fuerte en Arriaga. PM estaba de una pipa, la volcadura en una pistola jueves en el tramo carretero Tapanetepec, Tonalá.
a la altura del libramiento del kilómetro 6+500 de Arriaga. En el lugar, vehículo IPA de la empresa Pemex, cada en el derecho N, de 32 años de edad, que venía de Cruz, Oaxaca, a bordo de esta pipa con 60 y volar. En el momento que circulaba sobre esta vía, debido al cansancio, cerró los ojos y perdió control de la unidad y la carga lo dominó y se salió de la acera quedando volcada. Por fortuna, en el percance entró fuga de fuel de otra pipa para pasar la gasolina y evitar también cualquier accidente. Posvolte a cualquier acto de Arriaga para controlar la situación. A pocas horas, durante el fin de semana, se esperan lluvias fuertes. Norte, Mezcalapa, Vallezó, Tierra y Somocos con lluvias fuertes. Fuertes para el resto de la entidad. Por favor, calles dadas con pendientes puede ser arrastrado de situación. Recuerdo que de momento, fundación en el tramo carretero Pichucalco, Teapme, necesaria mar, durante la semana tomar precauciones a Cascana con sus familiares. Y no, hoy a las 7 de la noche, uno tendrá los levantes, vea las vías plumas. A la 1 de la tarde, usted lo va a ver en pantalla. La entidad con nosotros, Chiapas, estará parado hasta tal Chiapas, única más relevante. En tendencia, recuerde que estamos en diversas plataformas, toque en la web www.ultimatumchiapas.com.mx. Ya nos vamos, familia. Ramiro Trejo, espero que pase una tarde, una excelente noche y por supuesto que pase una